Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Espero que la estén pasando genial. Aquí su Planeta Pinceladas una vez más contigo. Hoy les quiero dar gracias a todas las personas que me han estado dando apoyo a Saori y a mi hijo. Estoy viviendo una situación bastante complicada. Ella tiene ya, cumplimos el lunes 9 semanas de embarazo. Le dio una trombosis venosa en la cabeza. Ya sé que fue en la parte de la yugular izquierda. Sí, ya sé más datos. Y bueno, se me ha complicado un poco hacer contenido porque me ha tocado estar allí. Saori cuenta plenamente conmigo. Entonces he estado haciendo muchas diligencias, muchos exámenes. Le mandaron a hacer otra resonancia y bueno, al final les voy a actualizar un poco lo que ha pasado, pero les quiero dar gracias a todo el mundo. Lamentablemente no he podido responderle a todos porque a veces no tengo señal, a veces pues no tengo ni cabeza para eso, pero sí les quiero decir que he leído por allí algunos comentarios, se los he leído también a Saori y de verdad que pues gracias por todo el apoyo, muchas pero muchas gracias. Hoy Pixonic me ha sorprendido con también apoyo, de verdad que les quiero agradecer a ellos esta oportunidad que me han dado para hacer un sorteo a partir de hoy. ¿Cómo va a funcionar ese sorteo, Pinceladas? Fíjate, el premio van a ser 100 titanes Mauler y la persona que utilice mi código a partir de hoy, fíjate cómo lo vas a hacer. Te metes en la tienda de oficial del juego, voy a dejar el enlace en el comentario fijado. Luego escoges cualquier oferta que puedas pagar, obviamente. Le dices aquí comprar. Luego en esta esquina le vas a dar donde dice dar apoyo a un creador. Aquí te va a decir que coloques un código de creador. Mi código es PinceladasYT y luego le das al botón activar. Luego aquí te aparece mi nombre, Pinceladas Gráficas, y le dices continuar. En esta parte le vas a colocar tu nombre y en la parte de abajo le vas a colocar tu ID y tu plataforma para yo saber que estás participando. Si quieres añadir cualquier mensaje, de verdad que gracias. Como les digo, me pongo a leer los mensajes allí con Saori, no a todos, pero sí la mayoría he leído. Gracias a todos los youtubers, gracias a Pixonic, gracias a todo el mundo que ha prestado ayuda. De verdad que pues todavía estoy complicadísimo, mi gente, y ya les voy a explicar la situación. Esto se acaba el domingo 15 de septiembre y los premios me dijeron que los van a enviar el 17, así que más o menos, para que ustedes sepan, yo no los voy a enviar, no voy a pedir códigos, los va a enviar directamente Pixonic. ¿Qué ha pasado desde que hice este video? ¿Sí? Primero que todo, mi gente, agradecido con toda la comunidad. Lamentablemente, aquí en Venezuela todo es complicado, ¿sí? El alto costo. De verdad que estoy descubriendo que Venezuela está súper jodida porque enfermarse me ha abierto muchísimo los ojos, ¿sí? Yo realmente no me quería ir de Venezuela, pero esto me ha abierto muchísimo los ojos. El día lunes de esta semana, a petición de la neuróloga, le hice otra resonancia a mi esposa en la cabeza y determinaron que el coágulo siga allí, por ende, me vi obligado a moverla hacia otro hospital. Ha sido una semana muy difícil porque en ese hospital pues es mucho más complicado yo estar. Se tiene que quedar un familiar de ella allí pendiente día y noche. Y yo me he encargado de hacer las diligencias de los exámenes, ¿sí? Le están mandando muchísimos exámenes de sangre. Posiblemente pues hay causas que ellos no conocen. Entonces están abarcando todas las posibilidades, infecciones, enfermedades. Bueno, son demasiadas cosas. ¿Cuál es el tratamiento que le están dando, Pinceladas? Una inyección que se coloca en la pancita que es anticoagulante. El problema que tiene ella ahorita fuerte, aparte del coágulo, es que como que la sangre se le puso muy gruesa, más de lo normal, porque a las mujeres embarazadas le da eso. Entonces el anticoagulante la va a ayudar a colocar la sangre mucho más líquida y que poco a poco vaya diluyendo el coágulo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que la tengan que operar, introducir algo por allí entre las venas para eliminar ese coágulo. En el mejor de los casos, ¿qué puede pasar? Que quede con tratamiento durante todo el embarazo con inyecciones anticoagulantes. Después del embarazo también más inyecciones anticoagulantes para hacerle una resonancia cada 3 meses y ver que ese coágulo no está poniéndose peor, sino por todo lo contrario, se va a ir disminuyendo, ¿sí? Esos son lo que ellos me han dicho. Algo que puede pasar en cualquier instante. Puede producir un aborto espontáneo, estas inyecciones y todos los medicamentos que le están colocando, porque también le colocan para el dolor, para el vómito, porque esto de la trombosis tiene muchos efectos y muchos síntomas. Y mi esposa no ha salido de la trombosis, sigue hospitalizada por lo mismo. Entonces me dijeron que esto puede producir un aborto espontáneo, ya estoy consciente de eso. También
qué otros riesgos existen. El embarazo va a ser colocado como embarazo de alto riesgo, porque cuando vaya a dar a luz, si todo sale bien en los próximos días y le dan de alta, cuando vaya a dar a luz puede producirse otra trombosis, inclusive después de dar a luz también le puede producir otra trombosis. Y el peligro es que ella entra en el 1% de las mujeres. ¿Qué le está pasando ahorita a Saori? Saori está hospitalizada, pero comenzó a presentar ciertos síntomas de la misma trombosis. ¿Como cuáles? Tiene como que a veces, ojo, problemas al hablar, ¿sí? Como que hablan lento, se les riega la lengua y se le está durmiendo por allí como que una pierna. Yo realmente no sabía que esto era síntomas de trombosis, pero hoy me explicaron todas estas cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que seguir haciendo fuerte, mi gente. Tengo que seguir haciendo contenido. A partir de hoy voy a hacer más contenido. No tenía chance. Saori pues cuenta totalmente conmigo. Y bueno, yo soy el esposo de Saori y también soy el papá del niño, ¿no? Del bebé, que espero que los dos se salven. Y que bueno, todo esto sea simplemente una prueba del destino. ¿Cuánto dinero recogí? Para que ustedes sepan, en el PayPal de Saori recolecté $426, si no me equivoco. Y en el PayPal mío llegamos casi a los $1,000, si no me equivoco. Realmente aquí en Venezuela es complicado. Yo no puedo usar esos dólares. Yo se los tengo que vender a otra persona. O sea, los envío para que esa persona luego me envíe bolívares. ¿Por qué no tenemos seguro médico? Esa es una pregunta que por allí vi. Y de verdad se las voy a explicar. Yo antes tenía seguro médico, mi mamá también. Pero con toda la situación política de Venezuela, de repente no me acuerdo exactamente qué pasó en la época de Chávez, que se eliminaron los seguros médicos. Luego volvieron, pero sumamente costosos en dólares. Entonces Saori y yo lo que estábamos haciendo es que nos metimos en un SAN. ¿Sí? En un SAN es como que tú le das X cantidad de dinero a alguien mensualmente y te toca un número. Puede ser el número 5, 6, son 10 meses. Entonces luego recibes un dinero y así es que nosotros estábamos ahorrando para el bebé. Todo ese dinero que estábamos ahorrando para el bebé es lo que me he venido gastando. ¿Cuánto me estoy gastando? A veces me gasto $100. A veces me gasto $500, a veces son 300. Me pregunto qué va a pasar con todo esto, ¿sí? Porque no había vivido esto en carne propia. He visto gente llorar en el hospital porque se le acabó el dinero. Y de verdad que es una situación que yo no sé ni qué pensar de todo esto. No sé por qué me pasó esto tampoco, ¿sí? O sea, tengo más preguntas que respuestas. Pero me voy a enfocar bastante en hacer videos porque tengo que seguir pagando. Todos los días me mandan a comprar inyecciones, exámenes de sangre. Bueno, de verdad que es algo, se me ha venido olvidando ciertas cosas, por eso es que tampoco he querido hacer videos, porque se me han olvidado las cosas al hablar. A mí no me pasa nada, ¿sí? Yo no tengo trombosis ni nada. Yo creo que esto es el estrés. Ayer tenía que hacer 5 cosas y hice 3 y se me olvidó el resto. Si mentía ninguna, se me olvidó hasta que me lo recordaron y yo dije, joder, se me olvidó. Entonces he estado con una carga emocional, estrés. Me acuesto y me levanto como que más cansado. Entonces pues he estado como que de verdad que esto que estoy viviendo pues es algo que me ha drenado hasta las ganas, ¿no? No quiero sonar más triste ni nada por el estilo. Muchas gracias a todos. Espero que participen en el sorteo. Si quieren utilizar mi código, súper bien. Si quieren utilizar el PayPal, también. Recuerden que no importa su religión, me pueden dar apoyo con plegarias, oraciones, con mensajes. También me pueden mandar correos. Por allí he recibido como 100, 200 correos. Pero he leído, como les digo, muy pocos. Porque es que no me queda tiempo, gente. He estado sumamente ocupado haciendo todo lo que los médicos me piden para ver si puedo salvar a Saori y a mi hijo. Paz y amor para todo el mundo. Bye bye.